sociedad en el movimiento ASPACE, nos gustaría recordar que no existe una sociedad inclusiva sin la voz de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. La participación política autorrepresentada de quienes tienen mayores necesidades de apoyo no solo es posible, sino que fomentarla es responsabilidad de toda la sociedad y de las instituciones. Ofreciendo apoyos, todas las personas pueden expresar sus opiniones, sus deseos y sus preferencias. Para escuchar solo hace falta voluntad. Por eso os pido que escuchéis algunas de las necesidades de quienes viven con parálisis cerebral y de aquellas con grandes necesidades de apoyo. Muchas gracias. Hola, soy Rocío. Para trabajar necesito un asistente personal. Yo pongo todas mis ideas y mis capacidades intelectuales, pero necesito a alguien que sea mis manos y mis pies. Pero ahora mismo tendría que pagar yo a esa persona. Y para mí eso significa trabajar gratis. La ley tiene que cambiar para que nosotras podamos trabajar. Me llamo Daniela. Me gusta dar mi opinión. Me gusta participar. Necesitamos la logopeda. Facilite. Mi comunicación. Desde pequeños. Hasta la edad adulta. Solicito una silla eléctrica porque nos deniegan a los padres con hijos, como está mi hija, que se verá, pues una silla eléctrica. Y claro, para subir una cuesta, para entrar en cualquier sitio que haya que entrar, es un peso y un esfuerzo terrible. Con lo que le gusta a mi hija salir a pasear y a ver cosas, que nos denieguen una silla de esas, pues es meternos más en casa. La próxima vez que tenga que hacer una denuncia, quiero ir yo misma, como las demás personas. Igual que si tengo que acudir a un procedimiento judicial. Para eso necesito una logopeda a mi lado, ¿no? Para que facilite la comunicación con los demás.